Cuando alguien dice que padece alergia al cambio de clima, pues debe de acudir al alergólogo y ahí con el especialista va a buscar el origen de la alergia y claro, ir descartando que sea un resfriado, ya que también puede confundirse con los síntomas de la rinitis alérgica o bien la rinosinusitis. Hoy hablaremos sobre alergia con el cambio de clima. Bueno, vamos a hablar acerca de la alergia al frío, a la primavera, al otoño, al cambio de estaciones. Y es que en estos momentos de cambio de, obviamente, estación de una a otra, pues hay personas que empiezan a padecer síntomas que pueden confundirse con un resfriado común. Me incluyo, que somos alérgicas. Como ya sean, por ejemplo, hasta 20 estornudos o en la mañana, con picazón en la nariz, en los ojos, la garganta, esto, incluso en los oídos. Una agüita que escurre por la nariz y de plano hay que traerla también tapada, la mormadera, y sentir pues baja energía, decaídos. Lo primero es saber que este tipo de alergia es al cambio de clima, como pues tal no existe. Lo que sí existe son personas alérgicas a distintas cosas como son los ácaros, al polvo, las esporas, el moho, etcétera, etcétera. Y que con los cambios de temperatura o con la humedad hay mayor presencia de estos elementos en lo que son el ambiente. Pero obviamente nosotros no somos alergólogos, es solamente nuestros consejos, ya los profesionales de salud se los van a decir. Cuando alguien dice que padece alergia al cambio de clima, pues debe de acudir al alergólogo y ahí con el especialista va a buscar el origen de la alergia y claro, ir descartando que sea un resfriado, ya que también puede confundirse con los síntomas de la rinitis alérgica o bien la rinosinusitis. Incluso hay hasta pacientes que van al doctor y le dicen: todos los días estoy resfriado, y lo cierto es que es un proceso viral como el resfriado común, suele durar de unos 3 a 5 días aproximadamente. Si llevas más tiempo, es probable que se trate de una alergia y por eso hay que tratarse, saber cuáles son los síntomas principales y los más intensos durante la mañana para saber obviamente todo el trayecto del día si nosotros somos alérgicos o no. Y ojo aquí porque el ronquido, el roncar, pues también es un indicativo de poder padecer nosotros alguna alergia, debido a que al tener la nariz tapada, pues se respira por la boca y se producen estos ronquidos que obviamente molestan a muchos en la noche. Es importante saber que se puede mejorar la calidad de vida. Las personas que padecen alergias, luego pues están acostumbradas hasta a dormir mal, a tener tos durante mucho tiempo, a tener problemas de concentración, de respiración, a ser muy irritables con conforme a todos los síntomas que obviamente ya presentan, y esto sin saber a siquiera que son alérgicos. Las patologías más comunes que se presentan son la rinitis y el asma. Primeramente vamos a explicar qué es la rinitis, pues es la inflamación de las vías nasales y se caracteriza por las obstrucciones de la vía aérea superior de la nariz. Todo el día se están congestionando, picazón en la nariz, en los ojos. Hay que tener pues mucho cuidado con los estornudos porque están presentes. Debe de ser tratada para poder controlarse estos síntomas y claro, evitar que esta inflamación de la vía aérea superior lleve una inflamación a la vía inferior y se convierte en asma. Mucho cuidado. Ahora hablaremos acerca del asma, que es una enfermedad crónica inflamatoria de la vía inferior de la parte pulmonar, que se caracteriza por la falta de aire, que es un chillido de pecho o los pitidos, además el aumento de también las secreciones. El paciente puede conocerse alérgico y con los cambios de clima, aparte las enfermedades respiratorias. Por ejemplo, si es alérgico al polvo, tener en cuenta las medidas de prevención, el cuidado contra los ácaros del polvo doméstico y claro, tener todos los medicamentos que el alergólogo de confianza le tenga recetados. Otra forma muy importante de tratar la alergia es a través del tratamiento de inmunoterapia, que es lograr la tolerancia a través de las vacunas antialérgicas. Ojo aquí, ya sean de forma oral o subcutánea, para poder tratar de generar más tolerancia hacia ese alérgeno en específico. Para el alivio de la alergia estacional existen una serie de tratamientos para ayudar a que te sientas mejor, desde medicamentos con o sin receta hasta remedios naturales. Los siguientes consejos que te vamos a decir te pueden ayudar a la recuperación y a la prevención. Atención, porque empezaremos con los consejos. Hay que quitar cualquier planta que pueda estar causando tu reacción alérgica. Es común que las personas tengan alergias a cosas difíciles de ver, como lo es el polen. Mucho ojo. Hay que cambiar la rutina diaria
diaria también, para que no estés cerca de la fuente de tu molestia. Evitar el aire libre entre las 5 de la mañana y las 10 de la mañana. Hay que dejar las actividades al aire libre para las últimas horas de la tarde o luego de una lluvia fuerte cuando es la actividad todavía de polen mucho menor. Al llegar a nuestro hogar hay que cambiar nuestra vestimenta para así evitar dejar algunos rastros de alérgenos por todos lados esparcidos. Y claro, este consejo es mantener cerradas las ventanas de nuestro hogar, de nuestro coche, para disminuir la exposición al polen, también a otros contaminantes. Si deseas mantener el lugar fresco, usa acondicionadores de aire y claro, evita usar ventiladores de ventana. Los siguientes consejos que te vamos a compartir son sobre los remedios naturales para combatir las alergias estacionales. En primer lugar están las gárgaras de agua salada, que pueden calmar el dolor de nuestra garganta. También puede ser útil limpiar la nariz y garganta de posibles alérgenos, como son el moho y el polen. Para ello hay que usar un enjuague nasal con solución salina y un dispositivo de enjuague como un recipiente tipo neti, que así lo puedes pedir en tu farmacia más cercana o incluso pedirlos también en las tiendas virtuales más grandes en línea. Debes usarlo y limpiarlo de una manera muy adecuada y con mucho cuidado. Nos vamos a otro consejo, que es consumir jengibre crudo. Puede ser un poco difícil por su sabor fuerte, así que igualmente sirve si lo tomas en infusión. Las gárgaras, pues solo necesitas medio limón exprimido con tomillo y miel, y yo también pues lo he hecho en un día que se cortan un poquito las molestias. Otro tip muy importante que tenemos para ti es si padeces las alergias, bueno, es el té verde, ya que posee un compuesto que bloquea la producción de histamina, que es una sustancia que desencadena los síntomas que ya estábamos mencionando de la alergia. También es muy importante incluir los ajos y cebollas, que te va a ayudar muchísimo. Son reconocidos aliados contra el cáncer y varias otras enfermedades por sus propiedades antibióticas. Los ajos y cebollas también tienen un efecto mucolítico, broncodilatador y antiinflamatorio. Es muy bueno. Estos consejos que te acabamos de presentar aquí en Vida Plena esperemos que te ayuden bastante. Sabemos que te pueden ayudar, obviamente, tanto remedio natural como también acudir de manera profesional al médico de confianza, en este caso a un alergólogo, el cual te puede ayudar y orientar en tu caso médico y estar obviamente pues muy consciente de a qué específicamente eres alérgico, ya sea comida, ya sea gluten o bien a lo que decíamos, al polvo o a los ácaros. Y claro, obviamente dejarnos todos los comentarios en este video. Nosotros nos despedimos, pero no sin antes recordarle que nos siga a través de las redes sociales, que le dé clic a la campanita de notificaciones y que de igual manera deje todos los comentarios, consejos y tips referente a este tema y a lo que quieras seguir viendo más adelante. Mi nombre es Nayeli Peña y nos vemos hasta la próxima.